Hemos estado trabajando ya alrededor de una hora, un vehículo de 2.500 kilos, un camioncito, se incendió. Las causas se están investigando en este momento por el Departamento de Estudios Técnicos para informarnos a la Fiscalía como corresponde. Así que también se presentó el Cuerpo Bombero de Frutillar con dos unidades, en donde ya estamos, digamos, en un 70% de la emergencia controlada. Lo que queda es solamente el agua residual con el contaminante que está a un costado de la carretera, pero está trabajando la autopista en el control de ella. Alexis, ¿cuál es el trabajo que se debió realizar por parte de las unidades de bomberos de Purranque, que fueron las primeras que llegaron al lugar por la cercanía del lugar? Bueno, efectivamente, el control del incendio propiamente tal con agua y el control de los residuos y lo que queda resultante del incendio, que es algo principal también que hoy en día las unidades de emergencia deben preocupar. Yo digo que, una, debemos proteger el medio ambiente y no permitir que las emergencias se salgan de control a veces por situaciones que uno no toma en cuenta. ¿No hay personas lesionadas? No, no se informa de ninguna persona lesionada. Carabinero ya está tomando los antecedentes de rigor para ser informado a la fiscalía. Muchas gracias, comandante. Gracias a usted.